Bienvenidos una vez más aquí a tu canal NBA Análisis 24/7. Si es su primera vez, recuerde suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierda ningún tipo de contenido. También nos consigue en las redes sociales como Facebook e Instagram y también estamos en TikTok. En esta ocasión me acompaña Carlos. Carlos, buenas noches. Saludos, Rubén. Saludos. Saludos, saludos. Carlos, ayer se dio a conocer la noticia de se acabó la serie, o como algunos dicen, la novela de Kevin Durant. ¿Y cuáles fueron las razones? Pues sabemos que ya este jugador y se dejó a conocer de que se había reunido con el gerente general y también con el dirigente. Por lo tanto, va a continuar por el momento con los Nets. Y después de que salió esa noticia, sabemos que habíamos mencionado que había muchos equipos interesados por este jugador. Ahora, también el jugador Pat Beverly, que es el jugador que se encuentra ahora mismo con el equipo de Utah Jazz, pues mencionó que esto había afectado a los demás jugadores, porque sabemos que jugadores que están en la agencia libre, algunos equipos a lo mejor no se movieron de la mejor manera en cuestión de los fichajes, a la hora de firmar a algunos jugadores. Y este jugador mencionó o culpando de que se había dañado el mercado. ¿Qué tú piensas al respecto, Carlos? Pues mira, la realidad del asunto es que en parte tienes razón y en parte pues no se la voy a dar tan bien, porque Patrick Beverley estaba ya como que, y no solamente él, pero me voy a concentrar obviamente en lo que él dijo, ya que estamos hablando de esto, y él piensa que esto pues puede afectar a algunos jugadores, ¿verdad? En lo que tiene que ver con algunos cambios. La decisión que este hombre, Kevin Durant, como todos conocemos, pues está, al principio pues quería irse del equipo, no quería jugar más con el equipo, y ahora que se reconcilia con los Nets otra vez y se va a quedar a jugar con ellos en las próximas temporadas, pues mira, en parte sí pudiera afectar, como dice Patrick Beverley, esta situación a algunos jugadores que quizás estén pendientes hasta en este mismo equipo de los Brooklyn Nets. A que pudieran escoger a otro jugador, ¿verdad? Para poder ayudar a esta franquicia. Pero tampoco entiendo que fue una exageración, porque Patrick Beverley, ¿verdad? Estaba como que poniendo, mejor dicho, una tensión también acerca de esto. No es que jugadores se vayan a quedar sin equipo o sin jugar, pero sí. Como dijo él, puede afectar porque, pues, equipos que quizás tengan pendiente a este jugador, pues ya no lo quieren porque ya Kevin Durant está en equipo y, pues, porque no hubo ese cambio, pues, como que la cosa se para y se para ahí, ¿verdad? Y no sucede más nada. Pero en cuestiones de que estaba viendo esto mismo, en las redes sociales, pues, ya rápido Kevin Durant le contestó para atrás, ¿verdad? Dijo: "Cúlpenme a mí por lo que dijo Patrick Beverley". Pero Patrick Beverley, ¿verdad? Le estaba diciendo a él que como que, mira, yo no estoy hablando de ti solamente, es la organización completa, y si ustedes tienen alguna situación, pues que la hablen, ¿verdad? En privado. Eso es todo lo que dijo Patrick Beverley. Pero estoy de acuerdo con lo que dice Beverley, y como te mencioné, tampoco lo estoy. Bueno, pues en mi caso yo voy a decir que en parte se entiende lo que él quiere decir. Claro. Y es cierto porque ¿cuántos equipos no hicieron nada en su roster esperando a Kevin Durant? Exacto. Podemos poner a los Ángeles. Sí, los Ángeles se movieron, buscaron bastantes jugadores jóvenes, pero ¿a quiénes ellos tenían en la lupa? A Kyrie Irving. Y sin Exacto. embargo, los Nets habían dicho que hasta que no movieran a Kevin Durant, pues no iban a hacer nada por Kyrie Irving. Ahora, al enterarse de que sí,
KD continúa con ellos y obviamente ellos no van a soltar ahora mismo a Kyrie Irving, pues ya los Exacto. Lakers van a necesitar movimiento, pero eso lo vamos a comentar ahorita. Exacto. Pero sí entiendo lo que él quiere decir en cuanto a que afecta al mercado y también deja a lo mejor muchos agentes que si equipos pudieran ir por ellos o darle una firma y no lo firmaron o buscaron algunas firmas porque también tenían en mente a KD. Y fíjate, Carlos, algo que me viene a la mente y es especulación, porque no sabemos del todo, a menos que más adelante en el futuro salga a reducir. Pero quién sabe si, como ha pasado en el pasado con Kawhi, Kawhi fue uno de los jugadores que dañó una de las agencias libres cuando él salió de los Raptors, que los mismos Lakers se vieron afectados. Y en parte lo que hizo Kevin Durant también afecta, porque de nuevo no se hicieron algunos movimientos, algunos equipos no se formaron de la mejor manera, ajustándose a su roster. Así que vimos como Pat Beverly, sin miedo, le roncó rápido y le dejó saber lo que él veía, la manera de pensar. Ahora, Carlos, ya sabiendo que los Nets se quedan con Kevin Durant, y fíjate, tu opinión, tú ves el roster de ellos, porque para mí yo lo veo bien. Tú lo ves bien. Pues mira, yo lo veo bien. Ahora, no es un roster que sea sólido porque uno nunca sabe lo que puede pasar en la temporada. Un jugador puede comenzar bien, van a tener sus semanas, sus meses, están jugando bien, pero puede haber, ¿verdad? Lesiones, puede haber roces entre ellos. Ahora mismo no se sabe lo que vaya a pasar con, como tú dijiste, con los demás jugadores. Si los van a cambiar, si se van a quedar. El roster no está mal. Tener a Andre Drummond, tener a Seth Curry, ¿verdad? Tener ahora de vuelta a KD y tienen a Kyrie, como tú dijiste. Joe Harris ahora va a volver también. O sea, que tienen un equipito bueno. Y que, si, que pueden llegar a playoffs, bueno. Eso se espera, que lleguen a playoffs, pero todo puede pasar. Todavía hay cierto, aunque tú lo dijiste, ¿verdad? Que lo vamos a hablar ahorita. Todavía hay ciertos rumores si Kyrie se va a quedar 100% con los Nets o va a esperar la semana, el año que viene, ¿verdad? No se sabe, pero eso lo vamos a indagar un poquito más. Pero sí, yo entiendo, para, ¿verdad?, contestarte tu pregunta, ¿tienen un buen equipo? Entiendo que sí, que pueden solidificar más, fortalecerse más, buscando otras piezas quizás clave, un poquito más de defensa. Pero está bastante bien. Sí, pues como te mencioné, yo también lo veo bien. Y en el live habíamos comentado, ¿verdad? En cuanto al equipo de los Nets. Y esto era lo que yo había dicho. De quedarse el equipo de los Nets igual, con los mismos Exacto, jugadores, tanto de con acuerdo. KD y Kyrie Irving, Claro. pues eso del equipo de Nueva York, estar en esas seis posiciones está difícil. Y lo vamos a ver ahora, porque este equipo yo entiendo que debe estar en esas posiciones. Así que el equipo de Nueva York, de hacerse con Donovan Mitchell o no, como quiera, se la ven fea. Yo por mi parte, de nuevo, me voy a quedar con la postura de que ellos pueden estar en el séptimo o octava posición y cuidado si no empiezan a luchar el mini torneo. Hizo el mini torneo, así que vamos a ver qué pasa con este equipo de los Nets. Y en cuanto a los equipos, Carlos, algo también, Carlos, que podemos mencionar, además de que dijimos que afecta el mercado, ¿sabes también qué afecta? Mentalmente, a algunos jugadores. ¿Y cuál es la razón? Tú sabes que Boston Celtics, ¿a quiénes habían ofrecido en un cambio por Kevin Durant?
¿A Jaylen Brown? A Jaylen Brown. Ya Jaylen Brown, sí, y esto hay que mencionarlo. Hay jugadores que son, pues, aunque sean jóvenes, son bastante maduros y pueden aceptar que esto es un negocio. Decir, pues mira, sí, el equipo si me quiere cambiar, pues yo lo puedo entender. Esto es parte de buscar hacer mejor el equipo, querer opciones para ganar un campeonato. Y hay algunos jugadores que lo van a entender y hay algunos jugadores que no. Igual con algunos equipos, por lo menos en caso de Memphis, que fue el que estuvimos conversando, Carlos, este lunes, pues en ese caso los Nets fueron los que pidieron jugadores. Y sin embargo, los Nets mencionaron que los caballitos de ellos no estaban dispuestos a darlo. Ya ahí es diferente. Ya ahí es diferente porque no es lo mismo que Memphis haya dicho, pues yo te doy a Jaren Jackson. Y ya Jaren Jackson sabe que él estaba en cuestiones de cambio. Pero por lo menos Boston, que es Jaylen Brown, un mismo Phoenix que a lo mejor tenían en mente dar a Ayton. Aunque sabemos que Ayton no está muy a gusto con esta organización de Phoenix. Pero sí hay jugadores. El mismo Van Adebayo, que a lo mejor era una opción para Miami. Que decían, pues te damos. El equipo de Filadelfia, Carlos. Que no sé si sabes que ellos habían envuelto por un cambio por Kevin Durant. Sí, sí. Tyrese Maxey, Tobias Harris. Y volvemos. Estos jugadores, pues ahora, y especialmente los jóvenes, un Tobias Harris a lo mejor, pues ya es un jugador que está acostumbrado a cambiar de equipo en equipo, a que si hay un negocio él se va, pero a estos jugadores le puede afectar mentalmente, y eso era lo que, ¿verdad?, quería mencionar como un argumento. Ahora sí, Carlos, vamos a pasar al siguiente tema, y es cuestión de Los Ángeles Lakers. Ya dijimos que lo de Kyrie Irving está difícil, a menos que más adelante el equipo de los Nets no esté convencido con este jugador de repente diga que no quiera seguir en los Nets y pues lo cambien antes de que cierre el mercado. Se ha dejado saber que los Lakers están interesados en Donovan Mitchell. ¿Qué tú piensas, Carlos? ¿Los Lakers deberían ir por este jugador? ¿Hay opciones de que este jugador llegue a los Lakers? ¿Cómo lo ves? Bueno, de que me gustaría que estuviesen los Lakers, pues, yo, seguro que sí. Esto sería una bomba para la NBA, para la liga, el que Donovan Mitchell se juntara con LeBron y con Anthony Davis. Sabemos que el futuro de Westbrook, obviamente, si pasa ese cambio de Donovan Mitchell para los Lakers, pues obviamente, pues, Russell Westbrook no va a estar ahí, ni en pintura. Y dos o tres más, ¿verdad? Quizás. A mí me encantaría que pasara esto. ¿A qué fanático, ¿verdad?, de los Lakers no le gustaría ese cambio? Como hablamos también el lunes en el live, Donovan Mitchell es un jugador que cualquier equipo lo quiere. Y es un jugador explosivo. Entonces, esa máquina de jugador en los Lakers prometería a los Lakers llegar hasta la final. Con el dúo dinámico, ¿verdad? Con LeBron y Davis. Ahora junto con, si pasara, ¿verdad?, junto con Donovan Mitchell, los Lakers estarían en una buena posición y hasta serían quizás los favoritos para ganar la conferencia del Oeste. Ok, pero en mi caso yo te digo, no me encanta que vayan por Donovan Mitchell. ¿Por qué? Okay. Porque yo lo he dejado saber, Donovan Mitchell es bueno, es un caballo, pero por lo que ha dejado a ver en el único equipo que él ha estado y que sigue en Utah Jazz, pues es un jugador de ego y no realmente un jugador bueno o un jugador estrella tiene que encajar con lo que es Anthony Davis y LeBron James, porque que vivo fue lo de Russell Westbrook, que lo vimos donde no encajó,
y todo el mundo podía decir, ahí está la tercera espada de los Lakers. Sin Cierto. embargo, no hubo el mejor resultado. Es un buen punto lo que estás acabando de decir ahí. ¿Y qué te garantiza a ti que Donovan Mitchell llegue a Los Ángeles Lakers y vaya a ser esa pieza fundamental que le dé ese empuje, esa gasolina a Los Ángeles Lakers para volver hasta en postemporada y con mejores opciones, ser contender y llevarse el campeonato? Es un poco difícil. En mi caso, sabemos que también están las conversaciones y la mirilla de los equipos anteriores, Carlos. Sabemos que estaba el equipo de Indiana. Buddy Hield y Miles Turner estaban ahí. Buddy Hield y Miles Turner. El mismo Utah tiene a Bogdanović. Al mismo Pat Beverly. Exacto. Y diferentes jugadores que ellos digan. Marlee Beasley, el de los Timberwolves. Hay diferentes jugadores. Y entiendo que también estaba incluido Jordan Clarkson, otra vez, que quizás pudiera ser un comeback para Los Ángeles. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. Una pieza y ya un jugador más maduro. Exacto. Y de hecho, que en las temporadas anteriores llegó a ser el sexto hombre. Así que también. Pero yo digo que Los Ángeles Lakers deben ir mejor por jugadores roles. Si fueran a buscar, un jugador tercero, una tercera espada, tiene que ser un jugador que uno diga, pues mira, está bien, es una estrella, pero sabemos que le va a dar un buen resultado, va a ser una persona que va a encajar en el equipo. Se va a adaptar a ellos. Lo que ellos deseen, el rol que él tenga también en el equipo, pues lo va a tener. Y eso es lo que yo me baso. Sabemos que también hay equipos como Hornets, que habían mencionado, no eran los mejores jugadores, pero hay que ver que algunos más pudieran meter en cuestiones de encaje o de cambio. Y también sin quitar a los New York Knicks, pero los New York Knicks que están un poquito, porque no eran muchas piezas buenas. Yo sé que eran Fournier, no sé si estaba Julius Randle. Así que, pero de no darse, o de quitando la opción de Donovan Mitchell, que fue la que mencionamos al empezar, Carlos, de esos equipos que mencioné, tanto Utah, Indiana, Hornets, los Knicks, o a lo mejor, no sé si te venga en mente algún equipo más, pero ¿cuál jugadores te gustaría a lo mejor que llegaran? Pues mira, jugadores así específicos que cayera bien los Lakers, por decirlo así. No tengo uno como tal, honestamente, pero me gustaría Buddy Hield. Ese me llama la atención. Uno que siempre me hubiese gustado que fuera Laker fue Malcolm Brogdon. También otro jugador que puede ser la pieza clave, porque para que le diera descanso a Davis es este hombre, Miles Turner, como estábamos hablando ahorita. So que hay varios jugadores, como tú dices, que no necesariamente tienen que ser estrellas. Jugadores que son un role player, sería magnífico para los Lakers, para que pudieran ayudar. El año pasado tuvimos Malik Monk. Obviamente Malik Monk ahora está en Sacramento, se fue a Sacramento. Pero Malik Monk, en el caso de Malik Monk, él no era una estrella, pero era un role player que ayudó bastante a este equipo de los Lakers, en mi opinión. Y ¿verdad? Trató de ayudar lo más que pudo y era bastante eficiente. En este año, pues no veo uno así, un target, como que, ah, mira, este es específico. Quisiera que estuviese, no. Porque la realidad del asunto es que no tengo a uno específico que quisiera que esté, pero esos que te mencioné, pues me gustaría que estuviesen, ¿verdad?, con los Lakers. El mismo San Antonio, que San Antonio no ha dejado saber qué jugadores pudiera dar. Si ellos estaban más interesados en aceptar la Westbrook,
pero tenían que estar envueltos los pits de los Lakers. Así que no sabemos si San Antonio se asume y después tenga, aunque ahora mismo, Carlos, tú que sigues al equipo de San Antonio, si San Antonio fuera a poder tener jugadores en la mesa, ¿qué jugadores, además de los que han salido, como Devontae Murray, y sabemos que cogimos a Lonnie Walker, pero qué jugadores de San Antonio, aunque sean chamacos, tú digas, mira, este es bueno? Mira, Keldon Johnson es un jugador muy bueno. Él, así como las tira, es bastante eficiente. También coge sus rebotes. En defensa, no, quizás no sea el mejor, pero en ofensiva puede ayudar a los Lakers a poder ayudar, ¿verdad? Para enfocarse más como que en los tiros, pero es más preciso. Otro que quizás, aunque ya está mayor y no es ya un jugador que era un tirador antes que era bien bueno, era Doug McDermott, no sé si te acuerdas, que antes Sí. jugó en Chicago y también en Indiana por bastante periodo en esos dos equipos. Es tremendo jugador. Y los Lakers, viendo, él es bastante bueno defensivamente, un poquito mejor que Keldon Johnson. Pero en ofensiva, que Don Johnson es mejor. Pero ese también pudiera ser bastante bueno para los Lakers. Y este centro, Jack Poole, aunque no es muy bueno en tiros libres, tiene una buena defensa el chamaquito. Él estaba en Toronto antes. Obviamente cayó acá cuando en San Antonio, cuando fue el cambio de Kawhi, ¿verdad? Para Toronto y eso. Que pudiera ayudar también bastante a este equipo de los Lakers en cuestiones de altura para poder ayudar a Anthony Davis. So que hay otros más, pero no los veo como no los visualizo estando en los Lakers. Ok. Pero en el caso de los Lakers, me imagino que ellos irían en jugadores en posiciones como la de LeBron James o Point Guard, porque ya sabemos que ellos cogieron dos centros. Así que me imagino que lo que van a querer llenar es o a la pivo, ¿verdad? O esas posiciones que mencioné. Pero de nuevo, ahora hay que esperar a ver. Así como sucedió ayer la noticia de Kevin Durant, pues ahora hay que ver qué van a hacer los Ángeles Lakers, qué van a hacer algunos de los equipos también que quedan o qué jugadores van a buscar. También se menciona, Carlos, que los Lakers están interesados en tener de nuevo a Dennis Schröder. Ah, sí, Así escuché. que no me encanta la vuelta. Pero de nuevo, se necesita también el point guard y si es por, como decimos, barato, sale barato, pues nada, bienvenido será. Sí, Así exacto. que vamos a ver qué pasa. A mí me hubiese gustado que Nicolás Batum fuera Lakers, mano. Él tremendo jugador y es bastante un buen role player que así como te respeta, coge rebote, tira de tres y es un buen defensa. Pero él firmó, ¿verdad? Extendió su contrato con los Clippers. Así que pues, no Vamos a ver si podemos. está la vuelta también de Carmelo Anthony, que todavía ningún equipo lo ha fichado. A los Warriors, pero no sé qué quedó eso. No, pero hasta ahora no ha firmado. Así que puede ser que ahora, como se cayó lo de Kyrie Irving, pues le den también la oportunidad. Yo espero que vuelva, de verdad. Pero hay que ver porque entiendo que lo que faltaba era un solo espacio. Y hay que ver si se lo van a dar a Dennis Schröder o a Carmelo Anthony o algún jugador interesante que quede por ahí todavía. Está la disponibilidad y los Lakers pues lo quieran. Sí, Así exacto. que estas son las noticias y rumores que han estado pasando
hasta el momento, ya sabemos que está muy cerca la vuelta de la temporada de la NBA. Así que acuérdense de suscribirse por este canal, activar la campanita para que les salga todas las notificaciones, ya sea cuando nos vayamos en vivo o subamos algún video como el de ahora. También los lunes, estamos el lunes de Fast Break, donde nos vamos en vivo, tanto en Facebook como aquí mismo en YouTube. Así que los invitamos para que estén pendientes más o menos a eso de las 8 de la noche, o si acaso a las 8:30. Pues esto ha sido todo por hoy, aquí en tu canal NBA Análisis 24/7.